Durante el show que ofreció Roger Waters, ex integrante de la emblemática banda británica Pink Floyd, en el Palacio de los Deportes de la CDMX, envió un mensaje a Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente de México. Escuche a su gente, presidente. No como Peña Nieto, expresó Roger Waters en su show llevado a cabo ayer sábado, día en que se llevó a cabo la transición de poder en México. Durante los tres conciertos que ofreció en la CDMX, el legendario músico abrió espacio para criticar la decisión de Enrique Peña Nieto de otorgar la condecoración de la Orden del Águila Azteca a Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estoy profundamente decepcionado, pero no sorprendido, de que su listo para irse, presidente, le otorgue la máxima condecoración a un extranjero, a ese imbécil de Kushner. ¿En qué está pensando?, manifestó el músico inglés Roger Waters en el Palacio de los Deportes. Los shows de Roger Waters se han caracterizado por sus mensajes con una alta carga política. Foto, AFP. Sin embargo, esta no fue la primera vez que Roger Waters criticó al ahora expresidente Enrique Peña Nieto. Durante su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, el 1 de octubre de 2016, el cantante leyó una carta dirigida a Peña Nieto en protesta por las desapariciones de civiles y la guerra contra el crimen organizado. Señor presidente, ¿dónde están? ¿Qué les pasó a los 28.000 desaparecidos? Toda vida es sagrada, no solo la de sus amigos. Señor presidente, sus políticas han fallado. Escuche a su gente, los ojos del mundo lo están observando, manifestó en aquella ocasión Roger Waters en su mensaje a Enrique Peña Nieto. En esta nota, Roger Waters, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador.